En el sur de Colombia se encuentra el departamento de Nariño, tierra fértil y colorida, donde los imponentes Andes se elevan como custodiando este paraíso del viento. Ahí, entre el Galeras y el Morazurco, se encuentra su capital San Juan de Pasto, ciudad de artistas de canto profundo como sus paisajes y sus tierras. Recostado sobre las faldas del Morazurco se encuentra Urdimbre, ubicado en la comuna 10, en la finca Janacatú, lugar que fue cedido hace 5 años por el municipio de Pasto en comodato. Urdimbre es una historia que empezó hace 7 años en las calles con 2 soñadores que querían transformar la pedagogía y que el camino lo iniciaron con sus hijos. Janacatú es único. Hay un arenero, un kiosco, hay columpios y barras. Hay juegos de matemáticas y de lingüística. Jugamos con muñecas, hay niños y niñas de todas las edades. También hay cuyes, hay un taller que puedes ir a pintar. Y hay montañas, desde aquí se ve Pasto. Así es Janacatú, ¿verdad que es único? ¿Cómo conociste Urdimbre? Porque a mí me trajo un amigo. Yo primero fui a La Rosa. ¿Qué era La Rosa? La Rosa era una casa que había... Yo lo llegué a matar allá. Había un baño. Y después yo me salí de La Rosa y me fui a estudiar a otra escuela. Y en esa escuela no me gustó porque me maltrataba mucho. ¿Y qué es lo que más les gusta de Urdimbre? A mí me gusta primero que todo la libertad que hay aquí. Me gusta porque un niño está encerrado en 4 paredes, mejor dicho, como en una escuela... comunicación, valoración misma. Me gusta jugar partidos, mirar más rompecabezas. Me gusta a mí los abrazos, el cariño que me dan. Y me gusta mucho más la relación de aquí que de otra escuela, porque en otra escuela no, o sea, no le hacen hacer lo que uno dice, sino haga las tareas, haga esto, haga este otro. Y uno no entiende. Claro. Con gritos. Entonces a mí me gusta lo que dicen los profesores, cómo nos tratan, la amistad que ellos nos dan, el cariño, la comprensión. Urdimbre es una palabra muy linda, que tiene que ver con los telares. En cualquier tejido hay unos hilos iniciales que se extienden y esos hilos tienen que estar muy bien puestos, ser de buena calidad si uno quiere que el tejido dure. Sobre eso se trama. Nosotros pensamos que en la sociedad la urdimbre son los niños. Si queremos un tejido social más justo, tenemos que trabajar con los niños. Esa es como una mirada de esperanza. Urdir quiere decir una utopía, un conspirar juntos, ¿sí? Pero pensamos que es posible. Nosotros empezamos en los andenes, en las calles, con una primera pregunta, y era bueno... ¿Qué quieren los niños? ¿Por qué están en la calle? Queríamos conocer más a fondo su situación, queríamos comprenderlo y queríamos sentirlo. Y a partir de eso, que salga una propuesta. Y nosotros pensamos que hay otras necesidades que son fundamentales, que son más importantes que la comida física, ¿sí? Y entre esas está el derecho a ser uno mismo, el derecho a ser respetado, el derecho a escoger lo que se quiere hacer, y esas son las necesidades fundamentales. Entonces nosotros, este programa tiene como objetivo que el ser humano sea cada vez más humano. Erika, y ahora sí, cuéntame cómo funciona este espacio. ¿Cuál es el sentido de este espacio? Abrazos y Espejos, como se llama este espacio, es el espacio que en Urdimbre, a través del cual en Urdimbre trabajamos la inteligencia personal. Entonces, la intrapersonal es para sí mismo, ¿sí? Esos son los espejos, es verse a sí mismo en el proceso de relacionarme con los demás, ¿cierto? Y espejo y abrazos es la inteligencia interpersonal, que es mi relación con los demás. Es un espacio que facilita
totalmente muchas cosas. Una de las más importantes es la socialización, ¿ya? Aquí los niños tienen la posibilidad de compartir con sus iguales, ¿sí? Y al trabajar a través del juego sus emociones, ellos empiezan como a explotar, ¿sí? Y a dar a conocer toda esa parte de sentimientos y de su vida cotidiana. No se observa la presencia, por ejemplo, dentro de los roles de la figura paternal. Es decir, no hay papá. Cuando representan, no está el papá, pero sí está el marido. Imitan, asumen roles. Despacito. Cuidado, 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 cuidado. El espacio, como todos los espacios de Urdimbre, pero creo que este pues es bastante importante, permite que los niños saquen o disminuyan sus niveles de agresividad. Estamos trabajando con niños que viven en unos sectores muy deprimidos de la sociedad, donde, por ejemplo, el baño es utilizado como castigo. Entonces queríamos que esto sea un hogar, que puedan bañarse con agüita caliente, que si quieren lavar su ropa la laven, que se sientan seguros, protegidos, queridos, como todo niño tiene que estar. Iniciar al niño en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y en la lingüística, pero principalmente es que el niño desarrolle la parte sensorial y motriz. Pensamos que la educación debe construir espacios para una libre interacción. O sea, el ser humano cada vez va a ser más humano si tiene la posibilidad de construir una autonomía, y la tiene que construir en una libre interacción. La propuesta de Urdimbre entonces parte de ese elemental principio de dejar la responsabilidad al organismo para que crezca, se desarrolle y madure. Los educadores somos responsables de facilitar la interacción. Entre mejores ambientes logremos construir, va a ser mucho mejor la interacción. Hemos construido un ambiente en Urdimbre, un ambiente que tratamos de que sea libre de expectativas de los adultos, que brinde al niño todas las posibilidades que se puedan para que construya su autonomía en libertad. De las cosas más difíciles que hay en mí, que tenemos los seres humanos, es administrar nuestra propia libertad. Y vivir libres también implica una serie de riesgos. Nosotros pensamos que vale la pena correrlos. En el espacio exterior permanecen casi todos los niños por muchísimo tiempo. Les gusta mucho estar afuera. Estoy pendiente de cómo llegan los niños, si llegan tristes, si llegan golpeados, si llegan con ganas de abrazo. Estoy pendiente de si llegan enfermos. Muchísimas veces ellos no necesitan medicina, necesitan es como el cariño, el abrazo, porque yo les digo: bueno, a ver qué tienes, dolor de estómago, dolor de cabeza, les doy una aromática y con eso les calma. Y un abracito y ya arreglado. Antes el espacio exterior era muy pequeño y lo llamábamos la pista de aterrizaje, puesto que ahí era donde llegaban los niños, nosotros los recibíamos igualmente con cariño, con un abrazo, y los niños al igual encargaban sus pertenencias, sus sacos, sus cosas que traían, armas o boxer en algún tiempo. Poco a poco fuimos negociando y ahora hemos logrado que los niños vengan sin armas y sin droga. Ahora sí comenzamos a repartir. Entonces aquí tenemos 10 niños, 10 niños, 10. En Urdimbre queremos valorar, además de lo que siempre se ha valorado como inteligencia, que sería la capacidad de el manejo, digamos, de la lógica, de la matemática y de la lingüística, queremos valorar otras inteligencias. Por ejemplo, para nosotros es muy importante lo musical, para nosotros es muy importante el manejo del cuerpo.
para nosotros es muy importante el manejo de lo espacial, tanto orientación, la construcción de sistemas de referencia, como en la parte de expresión y creación artística. Para nosotros también es muy importante la parte personal, la parte intrapersonal, la parte interpersonal. Es para nosotros también muy importante el respeto que tiene que haber con la naturaleza. Es así, los espacios son preparados desde esas 8 inteligencias. Pero también nos interesa respetar los procesos vitales de los niños. El juego es algo muy serio que hacen los niños, es algo muy importante para los niños. La sociedad ha desconocido, la educación ha desconocido el juego. Y el juego nos brinda que el niño vaya desde muy pequeño interactuando con su entorno natural, con sus compañeros, con su propia cultura, pero a través del juego pueda, desde lo egocéntrico, desde lo más individual, hasta lograr construir lo más colectivo. También nos apoyamos en la construcción del juego que se hace, en la parte de la representación y en la parte de la construcción de los símbolos. La interacción, esa integralidad que hablamos en la concepción de ser humano, creemos que hay que hacerla a través de 3 ejes que las llamamos urdimbres. La urdimbre cognitiva, que es cómo acompañamos al niño, cómo facilitamos espacios para que el niño construya estructuras mentales. La afectiva nos parece bien importante y con ella iniciamos urdimbre. Uh-huh. Es que logre construir su afectividad. Pensamos que la afectividad se puede construir desde la educación y que pueda expresar sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes, sus valores, pero también que pueda construir su propio estilo afectivo. Y también creemos que al no estar solo y al estar dentro de un grupo pueda construir las reglas para convivir, pueda construir lo colectivo. Y finalmente a nosotros nos parece que urdimbre le pone énfasis a la concepción de ser humano, a la concepción de integralidad, a la construcción de autonomía. ¿Te acuerdas cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? Muéstrame cómo trabajas con este libro en tu cuaderno. A ver, ¿dónde está? Eso, a los niños del pueblo, ¿no? Profe. Listo. ¿Y qué es lo que estás trabajando con los alumnos? Mira, lo que estoy trabajando es la parte de la lectura y la escritura. Aquí a nosotros nos interesa, es decir, si el niño no sabe leer, y comenzamos con la lectura de imagen. Pero ante todo, indicándole, ¿no? El niño que aprende a querer el libro. Estamos trabajando con niños de diferentes edades. Nosotros respetamos ese proceso y el nivel del niño. A ver, el demonio Johnny. ¡Cale, cuente! Cuéntanos, ¿cómo te inventaste la obra? ¡Me salió del pensamiento! Bueno, maravilloso. ¿Te acuerdan que cada uno de nosotros aportó un parlamento? ¡Sí, yo sí sé! ¿Y aportó una secuencia, una escena de la obra? ¡Sí! Bien. Y después, ¿cómo hicimos el montaje? El montaje... Fuimos construyendo poco por poco la obra. Con las manos. Ajá. Cada uno tenía su argumento y todos eran felices. ¿Así todos fuimos felices? ¡Niño, lo queremos mucho! ¡Niño, lo queremos también! ¡Niño, lo queremos también! ¡Niño, lo queremos también! Para cada uno de estos grupos, teniendo en cuenta sus procesos de desarrollo, se han organizado espacios. En cada espacio se puede hacer actividades libres, aquellas actividades que puede hacer el niño por su propia iniciativa. Cuando el educador que está encargado de cada espacio observa que el niño necesita apoyo o el niño pide apoyo, entonces el educador hace una oferta, que puede ser manejo de material, puede ser complementario a lo que el niño está haciendo, o puede ser la utilización de cualquier recurso. Cuando una oferta se vuelve continua y hay mucho interés por los niños,
demostrado por los niños, entonces se organiza un proyecto. Hola Natalia. Hola. Cuéntanos un poco qué está pasando en este espacio. Bueno, nosotros desde el año pasado buscamos una teoría que se ajustara lo mejor posible a nosotros. La teoría de modificabilidad estructural cognitiva es la teoría de Reuben Ferwenstein. Y él dice que no es tarde nunca para modificar su mente. ¿Sí? No importa la edad y no importa si ha sido deprivado social o ha tenido problemas. Entonces nosotros aplicamos esta teoría porque este grupo ha tenido problemas en las escuelas, no les gusta y entonces tiene miedo a escribir, pereza también. Entonces esto es la mejor manera para poder desarrollar su mente. Nosotros tenemos tres proyectos aquí en secundaria. El segundo proyecto es el periódico. El periódico se basa en el proceso de investigación. Nosotros ya tenemos 7 números. El séptimo número decidimos investigar acerca de Pasto. Y el último proyecto que hacemos aquí es lo de monitores. La idea de los monitores es que sean nuestro relevo generacional. Fabriqué este charango que fue fabricado por Sandra Mora y yo, lo fabricamos en 6 meses. Estos y los de allá, los instrumentos, hemos hecho los principios con reciclaje, que nos fuimos, yo y mis compañeros y yo, a reciclar a las calles, a conseguir cajas, tubos de PVC, y esto es la fantasía. El proyecto aquí de música maneja los tres grupos, los grupos de pequeños que están en la exploración y el aprendizaje, que es los medianos, y los grandes que ya estamos en el proceso ya de formación musical. Con ellos se trabaja libremente, ellos escogen este proyecto, vienen cuando desean. Cuando ya lo adquieren como compromiso, se establecen unos horarios. Urdimbre ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su labor pedagógica y social. Recibe un apoyo permanente y solidario de una ONG de Pamplona, España, gracias al cual se construyó el comedor. Esta es la Comuna 10, el barrio se llama Río Blanco, muchos de los niños que van a Urdimbre viven en estos sectores. Bueno, nosotros hemos organizado estructurando un plan de trabajo con las familias y hemos encontrado que muchos de los niños que permanecen o están en las calles son a raíz del deterioro de las relaciones intrafamiliares. Detectamos cuáles son las problemáticas generales, que en su mayoría son maltrato físico y verbal, prostitución, consumo de psicoactivos, ausencia de figura paterna, agresiones físicas continuas, una extrema pobreza, condiciones de pobreza extremas. Hemos logrado básicamente, y en primer lugar, la permanencia de los niños en Urdimbre. También hemos logrado que los padres ya se comprometan y se vinculen al proceso educativo, porque muchos de ellos no les interesa escolarizarlos, porque prefieren que estén en las casas asumiendo roles de adulto y no mandarlos a las escuelas. ¿Cómo era su vida antes de entrar a Urdimbre? Mi vida era un poco confusa, andaba en la calle. Antes de llegar a Urdimbre, pues yo vivía en Miranda,
Y pues estudié en un colegio hasta sexto. Y entonces, pues mi papá se tuvo que venir para acá por la guerrilla. Mi hermano conoció Urdimbre y yo al principio no quería venir, pues porque me daba miedo. Me decían muchas cosas malas, pues, de los niños. Y después conocí y me pareció muy chévere. Ahora que están en Urdimbre, ¿cómo ha cambiado su vida? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo ha cambiado? A ver, mi vida, bastante. Ha dado un giro de 80 grados. No hay... No, sí, bueno, no cambió para mal, sino para bien. En unas cosas, bien, y me orgullezco por ser como soy y por lo que fui. Porque eso no me va a cambiar, por lo que fui. No, sí, me ha cambiado muchas cosas, ya... Ya no me tienen temor como antes, pero ya esa etapa ya la superé, ya la manejo bien. Y aquí pues me han enseñado muchas cosas, a compartir, a reír. ¿Cómo se ven ustedes hacia el futuro? ¿Qué sueñan? Yo sueño en esta vida, ¿qué será? Ah, pues estudiar y ser educador de aquí. Como todos los profesores. Yo te veo como un cantante de rap a ti, por ejemplo. Famosísimo. Sí, y eso es, pues, esa es mi meta, la máxima que tengo, ¿no? Pero sí quiero ser, y yo sé con el esfuerzo mío y la ayuda que me brindan aquí, lo puedo lograr. Alcanzando nuevas metas, así sean pequeñas que sean, pero son metas y son logros. Yo quiero llegar a ser algo. Las gotas de rap que vienen y van, ya ahora aquí va. ¡Pam, pam! Suena el disparo, callaron la risa tierna. Pacífico era su nombre, pero nadie puede creerlo. Su recuerdo vive por siempre, 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 siempre. Pero cuéntame, ¿cuáles son los logros más importantes para ti? Podríamos hablar a dos niveles. El primer nivel es a nivel interno. Considero que hemos logrado una consolidación y una coherencia dentro del discurso pedagógico y dentro de la práctica. Las cosas que hacemos cotidianamente y que hemos ido desarrollando, que hemos ido probando, que hemos ido validando, hemos logrado hacer un buen soporte teórico de esas diferentes acciones y de ese diferente quehacer educativo. A nivel externo, creo que la experiencia de Urdimbre ha logrado, tanto local como nacionalmente, y con algunos, en algunos aspectos a nivel internacional, evidenciar además de la problemática que existe con relación a los niños de la calle y a poblaciones vulnerables, lograr incidir en las políticas públicas del municipio. Urdimbre no es solo una escuela, es un espacio autónomo donde se educan seres libres, donde el discurso no es solo palabras, y la pedagogía una herramienta transformadora de la sociedad hacia una vida más digna y justa. Urdimbre es un ejemplo de que las utopías son posibles.